in between. Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy les traigo un nuevo video por fin. Y este es un video un poquito diferente a lo que vengo subiendo. Es un haul de ropa de la Avenida Avellaneda en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Si no saben bien lo que es básicamente una zona de Buenos Aires donde hay muchas fábricas de ropa que venden al público y al por mayor por cierta cantidad de prendas, pero por lo general son pocas, son tres prendas, dos prendas, cuatro. Por ejemplo, esta vez que fui, había muchas que vendían no solamente una prenda con el precio del por mayor. Por lo general, igual no varía mucho el precio en algunas prendas. Por ejemplo, una amiga se compró una campera súper linda, re larga de jean, que estaba a $700 al por mayor y al por menor estaba 800. Así que en realidad no hay tanta variación de precios, pero igual yo siempre les recomendaría que vayan con alguien más para ver, tipo, si en un local te piden tres prendas, entonces, no sé, tu amiga se lleva dos y vos te llevas una y así. Porque a veces pasa que por ahí no encontrás tres cosas que te gusten y encontrás solo una y es medio difícil. Y por ahí, en algunos lugares sí, es como que por ahí, no sé, el precio por mayor es $100 y por menor te dan $500. Entonces es como que en algunos negocios sí hay mucha diferencia, en otros no tanto. Vamos a empezar entonces, les voy mostrando las cositas, les voy a ir mostrando las prendas individualmente y también cómo me quedan, traté de armar como conjuntos con alguna ropa que, digamos, ya tenía yo y otras cosas con ropa de tipo con la que me compré nada más. Lo primero que tengo para mostrarles es esta blusa color negro con este detalle de estas como arandelitas. Como una tela que sería como si fuese una gasa satinada, algo por el estilo. Tiene muy buena calidad esta blusa. La verdad que está buenísima. Esta fue una de las más caras. Acá hay una historia graciosa. Que esta prenda, lo que pasó es que la vendedora me dijo que estaba a $300 y cuando la fui a pagar, la chica que me cobraba me dijo que era 400. Entonces yo le dije, pero la chica me acaba de decir que estaba a 300. Entonces la piba me dijo, bueno, no, está bien, si te dijo eso, te lo dejo a 300, pero es 400. Y yo tipo, está bien, o sea, no te iba a pagar más. No, la verdad que uno va como a comprar cosas baratas. Entonces es como que $100 más es bastante. Y yo por ahí, si estaba a 400, no la iba a comprar, pero bueno, como me dijeron 300 y la verdad que me gustó mucho, me pareció original y todo, me pareció muy buena calidad. Dije, bueno, está en 300 por una remerita, me la llevo. Nada, la verdad que está hermosa, queda muy linda, es muy fácil de combinar porque, bueno, es negra. Nada, está muy buena. Después, el otro que tengo es este topcito de estos triangulares que no tienen espalda. Ese está nada más digamos, con un hilito. Y lo que me gustó de este es que también tiene muy buena calidad de tela. Lo que tiene es que la tela exterior es como rugosa, ¿sí? Es como rugosita, como que si te toca la piel así constantemente, como que te lastimaría o te irritaría. Entonces lo que hicieron es ponerle de lo de adentro como un algodón suavecito y eso la verdad que me fascinó porque es raro como encontrar prendas de tan buena calidad. O sea, no es raro, pero cuesta por ahí. Y lo que me encantaron fueron estas hebillitas que tiene al costado, que son simplemente decoración, obviamente. Pero lo que tiene es que son así como de un metal súper pesadito y súper lindo, de muy buena calidad también. Y nada, lo único que me va justa, lo que tiene Flores es que no tiene muchos talles. Por lo general son talles únicos, o en algunos lugares van, no sé, del 1 al 2, o si no, tenés como locales exclusivos de talles más grandes, que también igual son lugares más caros. Por lo general los talles grandes te los cobran mucho más caros. Pero bueno, nada, me va justito a mí, yo no tengo prácticamente busto, o sea, soy bastante plana. Lo que sí tengo es bastante espalda, y eso por ahí como que hace que me vaya más justito. Pero yo creo que una chica por ahí con menos espalda así que sea planita le va perfecto mal. Igual me gustó, o sea, no sé. Me gustó, no sé todavía cuándo lo voy a usar, pero la verdad que me gustó bastante. Lo que está bueno también es que tiene como una tira muy larga para tener la espalda, así que si tenés una espalda grande como yo, te va a ir igual. Además de lo que me encantó de este es
el precio, me salía 100 pesos. O sea, 100 pesos. Y lo mejor es que lo encontré como de pedo porque estaba ahí tirado en una mesa donde tenía un montón de ropa. No estaba colgado ni nada. Y tipo, me llamó la atención las hebillitas esas que tenía. Lo agarré y fue como, ¿qué precio tiene esto? 100. Ah, bueno, me lo llevo. Así fue. Después tengo esta remerita. Va, remerón. Este remerón gigante. Esta es de una marca, ¿sí? Que se llama Vete al Diablo. Que es una marca que tiene locales normales. Así, no sé, yo por ejemplo, yo soy de Lanús y acá en Lanús hay uno. Pero bueno, acá en Flores lo tiene dividido como una parte de mujeres y otra parte de hombres. Este local lo que tiene es que a mí me gusta la onda, yo soy muy de usar cosas negras, blancas, grises, como que soy muy de esos colores. Y este local es así, tiene todo, prácticamente todo negro, después tiene algunas cosas grises y algunas cosas blancas. Y tiene muy buena calidad. Yo ya me había comprado en otra ocasión dos remeras también muy lindas. El algodón es muy suavecito. No se hacen bolitas, es un algodón muy bueno. Y además, por ejemplo, este lo que me encanta es que tiene el detalle que el estampado no es una estampa, sino que es bordado. Entonces, como que dura muchísimo más, es muy buena calidad. Y bueno, nada, también el diseño. La verdad que tiene un diseño espectacular. Y ni hablar el precio, me salió 100 pesos. Obviamente es súper outlet. O sea, este lugar ya es como un outlet que tiene ahí en Flores. Debe ser una temporada viejísima, pero a mí no me importa. O sea, mientras me guste la ropa, a mí me va bien. No hace falta que sea así como de última moda. Después, otra cosa que me compré, que en realidad yo iba exclusivamente, no exclusivamente, pero como con muchas ganas de comprarme jean o short o una pollera de jean. En realidad me quedé como medio como con la vena de que no conseguí un jean, pero bueno, conseguí esta pollera de jean muy bella. Que nada, la verdad que está hermosa, tiene un diseño como, o sea, el corte es diferente, ven que es como en diagonal, es como diferente a cualquier pollera de jean. Me gusta porque también tiene bolsillos atrás. Ahí les estoy mostrando. Tiene bolsillos hacia atrás. Lo único malo de este local es que tenían solamente hasta el talle 40. En esta pollera tenían hasta el 42. Pero en los jeans, por ejemplo, y los shorts tenían hasta el 40 y eran muy chiquitos. Yo me quería comprar un short que estaba muy lindo, pero el más grande, el 40, no me iba. Tipo, era muy, muy chiquito. No sé si. O sea, no sé para quién estaba pensado, si para niñas o qué. Igual supuestamente era para ropa para una mujer adulta. Pero bueno, eso es lo que tiene Flores también. Los talles son raros a veces. Pero bueno, este era digamos, uno de los talles más grandes y me va justa. Yo tengo, como para que se den una idea, 77 de cintura más o menos. Este va a la cintura y 100 de caderas. Así que nada, les tiro así el tip. Y esta pollera me salió muy barata, me salió 380 pesos. Después tengo este vestidito, que fue el único vestido que conseguí, que me gustó y me pude comprar. Bueno, primero, baratísimo, 150 pesos. Es una tela muy fina, es como si fuese una fibrana muy fina. Tiene una espalda muy linda, muy abierta. Pero bueno, lo malo es que no me fue, o sea, no me fue bien porque no me pasa por la cintura, o sea, no me pasa la cintura por los hombros, básicamente. Digamos, el vestido me va de espalda, me va de cintura, pero no me pasa la cintura por los hombros, porque obviamente tenemos los hombros más anchos que la cintura y nada, no me pasa. Pero bueno, lo voy a arreglar, le voy a poner un cierre y listo. Me salió 150 pesos, no sé, con un cierre mandándolo a una modista me saldrá 200 pesos más, pero sigue siendo muy barato para un vestido. Y lo que me gustó es que es muy finito y muy fresco para el verano. Bueno, después tengo esta blusita súper cute, chiquitita, así tipo crop top, de cerecitas blanca. Nada, qué decirles, es una blusita re finita, o sea, bien para el verano. La tela es tipo nada, súper finita. Pero va bien, o sea, te pones un corpiñito blanco y no se transparenta nada. Y lo que tienes es que me salió 95 pesos, al igual que esta otra que es una camisita también crop top con la misma tela, pero con el fondo negro. Y tiene acá abajo así como para atarla. Y queda muy, muy tierna. Ahora van a ver que con la pollera que me compré quedan muy lindas.
las dos. Y nada, eso, la verdad que las dos me salieron 95 pesos, súper barato y más no pensaba pagar. Es más, chisme. Ah, les tiro así chismecito. Ah, hay una chica acá en Lanús que vende así como. Yo me había dado cuenta que era como ropa de flores. Un par de veces le compré. O sea, es ropa muy barata, pero no es tan barata como en flores. Y tipo, esta camisita que tipo es súper transparente y súper nada, la tenía en 500 pesos y yo la conseguí en 95, o sea, es la misma. Pero bueno, nada, dato ahí. Como para que vean cómo funciona también el tema de esta ropa que después la revenden muy cara y la verdad que hay cosas que no lo valen, como esa camisita es una tela muy fina, no lo vale, no vale 500 pesos. Y bueno, después me compré esta remerita que me encantó, que es una remerita de Morley finita. Sí, es un Morley bien, bien finito, bien para el verano. Que tiene acá un detallecito bordado. Dice Sweet as Honey. Super cute. Nada, igual casi ni se ve como que con las rayas, medio que se confunde. Pero queda lindo el detallecito. Y esta me salió a 125. Obviamente que si comparamos una remerita de estas con un vestido que me salió 100 pesos, es como, ¿qué carajos? ¿Por qué tipo 125 una remera y 100 un vestido? Son así los precios de flores, es como súper raro. Pero bueno, igual muchas veces tiene que ver con la temporada, o sea, no con las temporadas, sino con las tandas, porque ya van sacando como tandas de ropa y lo más nuevo por lo general es lo más caro. Y esto se nota que era de lo más nuevo. Bueno, eso es todo. No era tanta ropa, pero era ropa que, digamos, necesitaba. Y la verdad que cosas que me gustaron realmente. No me gusta comprar porque sí. Otra cosa que no aclaré es que no se puede probar la mayoría de la ropa. Solamente encontré un local que vendía todo joyería, que sí me dejaron. No se sabe muy bien quién hace la ropa. Tampoco es como. O sea, las marcas son como medio fantasmas. Pero bueno, nada, si necesitan ropa barata, se lo súper recomiendo. Ahí puedes encontrar cosas de buena calidad. Y nada, eso. Espero que les haya gustado. Traté de hacer el haul lo más cortito posible porque yo sé que aburre un haul súper largo con un montón de prendas y un montón de habladuría. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado. Si les gustó este video, suscríbanse, denle like, por favor. Comenten, por favor, acá abajo qué les parece, qué les gustaría ver también en el futuro. Tengo un montón de ideas de videos que probablemente esté subiendo ahora. Todavía no tengo un día fijo así como para subir videos, pero bueno, voy a tratar de ir subiendo al menos uno en la semana, algo por el estilo. Así que bueno, nada. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!